¿No es una hermosa postal esa que veíamos? Sí, la verdad es que sí, muy linda. Entonces, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo andas, Dani? ¿Barbijo sí, barbijo no, Agustina? Ay, qué tema este, ¿no? Por un lado, la Organización Mundial de la Salud, y veníamos adaptándonos a esta norma, desaconsejaba el uso de barbijo para circular. Sí, para todo el personal sanitario, sí, para aquellas personas que estaban contagiadas o que eran sospechosas. Pero la cosa empezó a cambiar en nuestro país, a partir de varios puntos. En primer lugar, por ejemplo, hace dos días, desde la ciudad de Buenos Aires, el propio Horacio Rodríguez Larreta aconsejó para aquellos que circulen salir con un barbijo casero o cubrirse la boca de alguna forma. ¿Por qué? Porque es una forma de preservar al otro si yo tengo quizás coronavirus y estoy en este momento asintomática, es decir, que no presento síntomas claros. Es una buena forma de preservar al otro. Ahí fue la primera declaración que hizo la ciudad con respecto a este tema. La provincia de Catamarca fue pionera en esto, te diría, porque hacia finales de marzo dispuso que el uso del barbijo para circular en esa provincia fuera obligatorio. Y ahora se sumaron 5 provincias más y además Zárate en provincia de Buenos Aires. Entonces, mientras la Organización Mundial de la Salud lo sigue desaconsejando, sí, ya varias entidades, entre ellas una muy importante en Estados Unidos, aconsejan que la gente en esta instancia use barbijos caseros para moverse por la calle. Y para hablar de esto vamos a hablar con el doctor Claudio Santamaría, vía Skype, rector de la Fundación Ciencias de la Salud. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Agustina y Daniel lo saludan. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bueno, bien. Introduciendo acá este tema, ¿no? ¿Barbijos sí, barbijos no? La verdad que hay que usar barbijos, no cabe la menor duda que hay que usar barbijos, porque eso disminuye un barbijo. Mirá, cuando yo me pongo el barbijo, el virus sale por la nariz, por la boca cuando hablo, toso o estornudo. Y el 80% de los casos son asintomáticos. Por lo tanto, vos no podés saber si tengo o no. Si uso barbijo cuando salgo a la calle, siempre va a estar protegida la persona. Por lo tanto, es muy importante que toda la población use barbijos. Por suerte, 5 provincias, como contaron ustedes, ya lo hacen. Deberíamos hacerlo en todo el territorio nacional. Si hay menos enfermos, menos contagios, menos gente se va a morir. Entonces la salida de la cuarentena nos va a ver acá en la ciudad de Buenos Aires a todos con barbijos. ¿O debería? Deberían estar todos con barbijos. Muy importante. Doctor, buenas tardes. Ahora, el propio Horacio Rodríguez Larreta lo que dijo fue que los barbijos tienen que ser caseros, porque si no lo que estamos haciendo es desabastecer el mercado, y justamente ese barbijo que usted tiene, un barbijo quirúrgico, lo necesitan los médicos, ni hablar del N95. Entonces, ¿qué es lo que usted está aconsejando? ¿Usar ese barbijo o utilizar un barbijo casero como dicen desde la ciudad? Yo hice un tutorial que lo pueden ver en cienciasdelasalud.edu.ar o en mi Twitter, drclaudiosalud. Enseño a hacer en 5 minutos un barbijo muy fácil con una tela de jean y una bolsita de plástico. Te enseño, hay que hacer barbijos caseros y son efectivos. Lo usás cuando salís a la calle, cuando vas a trabajar, cuando haces las compras. Cuando venís, lo pones en 1 litro de agua con 2 cucharadas de lavandina y eso lo dejás 10 minutos y lo podés lavar y reutilizar el próximo día. Sin duda hay que hacer, como todos tenemos más tiempo en casa, hacer barbijos caseros sería una muy buena solución. En caso de los que no opten por tener barbijo casero, ¿qué tipo de barbijo recomienda? Y hay un problema también en paralelo, que es que no se consiguen de los otros barbijos en las farmacias en este momento. Y los precios, si se fijan en internet, están carísimos. Este barbijo que yo uso cuando entro y salgo de mi casa, antes de la pandemia costaba 8 pesos. Hoy está costando 55 pesos y no se consigue. Y además hay que cambiarlos todo el tiempo, esos barbijos, ¿o no? Esos barbijos son descartables en el día, claro. Sin duda hay que descartarlos. Por eso es muy importante que la gente sepa, con este tutorial que hice y otros que hay en internet que se pueden conseguir, hacer un barbijo simple. Como todos estamos en casa, tenemos más tiempo, lo podemos hacer y de esa manera no nos contagiamos ni contagiamos a los otros. Y es tan importante que eso disminuye la carga de enfermedad. Bulgaria,
la República Checa, Corea, Hong Kong y Taiwán hicieron eso y tienen menos enfermos, menos contagios y menos muertos. Es muy importante. Como recién decíamos, solo algunas provincias por el momento lo han impuesto. ¿Cuánto falta para que todo el país empiece con el uso del barbijo? Sería muy importante que el comité que asesora al presidente lo ha hecho también en declarar la cuarentena con tiempo, y eso ha bajado la cantidad de infectados. Sería muy bueno que recomienden el uso, así como han recomendado el lavado de manos, cómo hacer la desinfección en casa, cómo la superficie. Si recomendaran barbijo casero, porque ustedes dicen muy bien, no hay que sacar el recurso al personal de la salud, y esa fue la razón por la cual la Organización Mundial de la Salud no lo recomendó, que creo que fue una equivocación, porque hacer un barbijo, como yo recomiendo, con 20 centímetros de una tela por 10, con 4 correas y ponérselo, es muy simple, cualquiera en la casa lo puede hacer, y de esa manera el virus no sale de mi cuerpo, no contagio a la gente que yo me cruzo y otros no me contagian a mí. Es muy importante que todos usemos barbijo. Claudio, también se estaba hablando de colocar, ahí lo escuché usted que decía una tela de jean. Han mencionado remeras viejas, pañuelos, y hay también quien recomienda usar un filtro de café para ponerle a este barbijo. ¿Cómo ve esta idea? Mira, se puede usar. Yo lo que hago es dos telas, le pongo en el medio una bolsita de nylon. Sí. ¿Por qué? Porque eso es lavable. El papel vos lo tenés que cambiar cada vez que salís, y tocar un papel que tiene virus aumenta el grado de infección. En el que yo diseñé es más simple porque lo podés lavar, la bolsita de nylon no se altera con el lavado de agua y lavandina para desinfectarlo, por eso es mejor. Ahora, siempre es mejor tener algo que no tener nada. Si lo haces con papel, con una servilleta, con un pañuelo, una bufanda, algo te cubre. La idea es que puedas tener uno que sea efectivo. Este tutorial, que ustedes lo pueden pasar, está en las redes y se puede ver, podés aprender y de esa manera te garantizás que no te vas a infectar y que no vas a contagiar al otro. Y si no querés usar barbijo, con una botella también te puedo enseñar a hacer una máscara protectora, porque el virus entra por los ojos, por la nariz o por la boca. El virus no puede ingresar por la piel. Siempre ingresa por una mucosa húmeda. Entonces, los ojos. Entonces, sí. Doctor, también deberíamos usar anteojos, por ejemplo. Si usáramos barbijo y anteojos como uso yo, o la máscara protectora, sin duda no te vas a contagiar. Perfecto, o sea que al barbijo debemos sí o sí adosarle el tema de los anteojos, o sea, unos anteojos de sol, cualquier tipo de anteojo o una, ¿cómo se llaman? Antiparras. Antiparras. Exacto. O una máscara que la podés hacer con una botella, con una carpeta transparente o también lo podés hacer con un folio. Los médicos de hecho usamos una máscara que cubre toda la cara, los ojos, la nariz y la boca, y con eso disminuimos el grado de infección del personal de salud. Ahora, también se estuvieron viralizando algunas imágenes de lo que hacen con los perros. Sé que esto sería métier de un veterinario, pero de especie de barbijos caseros que le colocan a los perros junto con unas botitas también que les arman como para evitar que la pisada tenga el virus en sí y lo meta dentro de la casa. Esto, ¿usted cómo lo ve? ¿Lo aconseja también colocarle barbijos también a los perros? Mira, el virus que estaba en el murciélago, el coronavirus, pasó por otro animal, una serpiente, un pangolín, que es como un peludo nuestro. Sí. También puede haber pasado por un laboratorio, no lo sabemos, y adquirió una llave para entrar en los seres humanos y en los mamíferos. Los animales se pueden contagiar, pero no hay ningún caso descrito que un animal contagió a una persona. Sí hay casos que un cuidador de un zoológico contagió a un tigre y a unos leones, y también se han contagiado animales domésticos, un perro, un gato, porque el virus puede entrar por este receptor, que es como una cerradura y una llave, puede ingresar a los mamíferos. Si vos sacás a tu perro a hacer sus necesidades y cuando entras le lavas las patas con agua y jabón, nunca con lavandina, no hay ningún problema, no debería usar barbijo el perro porque la probabilidad es menor. Sí lavarle las patas porque vos lo ingresás a tu casa y seguramente comparte tu ambiente con vos.
Doctor, la última pregunta, la última pregunta, porque sabemos que está trabajando y disponer de su tiempo. ¿Cuál sería entonces el procedimiento adecuado para salir de casa? ¿Qué es lo que tenemos que tener sí o sí? Para que nos quede claro y tirar un mensaje a todos los que nos están mirando. Para salir, un dato muy importante. Por el Ministerio de Salud sabemos que hay circulación viral, o sea que hay virus circulando en la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Chaco, Tierra del Fuego, en Córdoba y Santa Fe. Eso es oficial. Okay. Yo creo que hay muchos lados más. Cuando salgo a la calle tengo que ponerme un barbijo que me cubra la nariz y la boca, y si tengo anteojos, mejor. Si no quiero usar barbijo, lo uso durante todo el tiempo que estoy en la calle o cuando estoy atendiendo. Deberían usarlo la cajera del supermercado, el carnicero, el almacenero, en el transporte público, porque ahí no puedo mantener la distancia. Cuando llego a casa, si tengo este, lo descarto. Y si tengo el que yo te digo con tela, lo lavo, lo pongo a secar y lo puedo reutilizar al otro día. De esa manera disminuyo mucho el riesgo de infección. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por estos consejos. Y recuérdenos cuál es la página o el lugar donde podemos ver el barbijo que usted propone. En la página de la Fundación, que es www.cienciasdelasalud.edu.ar. Ahí hay un link que se llama Campaña de Prevención del Coronavirus. Y está cómo hacer una máscara, cómo hacer un barbijo. Y si no, los que tienen Twitter, en DR Claudio Salud, como doctor, DR Claudio Salud, ahí están todos los procedimientos y está el tutorial para hacer fácil, con tela en casa, se puede coser, se puede surcir o con cualquier tela que tengas, siempre que te puedas proteger, protégete, porque eso te vas a enfermar menos, muchos menos se van a morir. Es muy importante que todos a partir de ahora usemos barbijo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Claudio Santa María, por su tiempo. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Agus. Nos vamos a una pausa breve. Ya volvemos con...